llamo Arantxa Rodríguez y soy estudiante del Máster en Estudios de Discurso en la UPE. Em dic Xavier Giró i soc professor del Màster en Estudis del Discurs a la Universitat Autònoma de Barcelona. El Máster de Estudios de Discurso te permite hacer un estudio de la sociedad a través del uso de la lengua. És un màster que, al girar al voltant del discurs, té interès per totes aquelles persones que treballen amb el llenguatge. Per professors, per periodistes, per comunicòlegs, per mestres, per psicòlegs... És d'ampli espectre. Soy Daniel Hernández y soy estudiante del Máster en Estudios del Discurso. Actualmente trabajo como profesor de inglés en una academia de idiomas y combino mi trabajo con el estudio del Máster en Estudios del Discurso. Es un máster multidisciplinar, es decir, que tiene muchísimas asignaturas de diferentes ramas del conocimiento. Asignaturas obligatorias de discurso y tiene un montón de asignaturas optativas de otras disciplinas, desde psicología, periodismo, comunicación, política. Entonces hay gente de muchas disciplinas que también se van a dedicar a cosas diferentes y variadas en el futuro. Dependiendo de tus intereses, puedes estudiar el discurso desde áreas de la enseñanza, comunicación social, política, el lenguaje persuasivo, por supuesto también el análisis más crítico o el análisis más etnográfico de lo que es el discurso. Em dic Aina Pinyol, estic treballant a Brussel·les com a auxiliar de conversa espanyol i he estudiat el màster en Estudis del Discurs. En el moment que començo a plantejar-me com seran les meves classes, vaig recopilar moltes eines i m'han ajudat a trobar altres idees per redefinir-les i també poder-les utilitzar durant les classes d'espanyol que estic fent aquí. Las ventajas de estudiar un máster interuniversitario organizado por la Pompeu Fabra y por la Universidad Autónoma de Barcelona. Por un lado, se cuenta con un profesorado de primer nivel y por otro lado, que las instalaciones de ambas universidades son muy útiles también para el alumno. Un máster de colaboración en diversas universidades que fa el servei que hauria de fer la universidad. Es un servei pel saber, per compartir esforços, per aprofitar sinergies. Barcelona és una ciutat bonica, però sobretot és la gent que hi ha, els estudiants que hi ha de tot arreu, les experiències humanes de Barcelona. Gent de Rússia, Bulgària, Ucraïna, Amèrica Llatina... El alumnado procede de diferents parts del món i esto da un contexto de multiculturalitat. Por tanto, no solo aprendes del profesorado, sino también de tus propios compañeros. Y esto enriquece el proceso de aprendizaje.